Hay una especie de preparación previa que hace el cuerpo respecto a la menopausia, no es un fenómeno que ocurre de un día para otro, ¿verdad? Sí, hay un estudio que se llama Estudio Stroh que planteó las etapas de la edad reproductiva de la mujer. Y ellos definieron un periodo que es aproximadamente una década que llamamos transición a la menopausia. Todo este periodo lleva fluctuaciones hormonales, es decir, hay momentos en donde puede haber elevación de estrógenos o depresión de estrógenos. Lamentablemente al ovario lo hemos vinculado simplemente con esfera reproductiva, pero los estrógenos tienen una serie de beneficios en cuanto a prevención cardiovascular, entonces el llegar a la menopausia implica un incremento del riesgo cardiovascular. Ahí nosotros las mujeres comenzamos a presentar infartos que en el hombre se presentan de una forma más temprana. Una vez llegada la menopausia también tenemos más riesgo de presentar deterioro óseo, que es la aparición de la osteoporosis, hay más riesgo de tener demencia, Alzheimer y bueno, otra serie de riesgos oncológicos asociados. Ya después de 3 a 5 años de la menopausia, que es lo que nosotros llamamos menopausia intermedia, donde lo más hablado es tengo sequedad vaginal, pero esa sequedad vaginal también conlleva a dolor con la penetración, sangrado e incluso también síntomas urinarios. Hola, buenos días. Estamos en el podcast de salud de Asunción Clínica con Saludalia y el Diario Vasco y hoy tenemos con nosotros a la doctora Jessica Fernández, que es médico adscrito al Servicio de Ginecología. ¿Cómo estás, Jessica? Todo muy bien. ¿Y tú, Regina? Pues muy bien. Hoy vamos a hablar de la menopausia, que es una, no es una patología, es un estado, una afección. Ahora nos lo explicará mejor Jessica, que en algún momento nos va a afectar a todas las mujeres. Por eso es importante conocer las implicaciones que tiene a todos los niveles, personal, físico, incluso social, y sobre todo derribar mitos que muchas veces no solamente no nos ayudan, sino que nos ponen más piedras en el camino. Lo primero, ¿qué es la menopausia, Jessica? Bueno, la menopausia es un hito de la edad reproductiva de la mujer, que implica el cese de la capacidad reproductiva de la misma. La depresión de los ovocitos, los óvulos que tiene disponibles para poder llevar vida, pero no solamente es eso, sino que al nosotros perder esa capacidad reproductiva, pues cesa la producción de estrógenos con todos los síntomas asociados que hay en torno a esta etapa. Entonces, lo vemos realmente como la última menstruación que ocurre en la mujer en un periodo más o menos entre los 47, 53 años con una media de 51 años y algunas pacientes manifestarán más o menos síntomas. Hay una especie de preparación previa que hace el cuerpo respecto a la menopausia, no es un fenómeno que ocurre de un día para otro, ¿verdad? Sí, hay un estudio que se llama Estudio Stroh que planteó las etapas de la edad reproductiva de la mujer. Y ellos definieron un periodo que es aproximadamente una década que llamamos transición a la menopausia, que simplemente habla de que esa cuenta bancaria que tenemos en nuestros ovarios de cantidad de ovocitos comienza a reducirse. El primer hito para hablar de que nuestra cuenta va en saldo negativo es que hay una reducción en la longitud de nuestros ciclos menstruales. Ejemplo, aquella mujer que tenía ciclos menstruales de 30 días que comienza a presentar menstruaciones cada 24 a 25 días. Progresivamente esos cambios se van a ver reflejados a que la menstruación vuelve a ser de unos 30 días, después comienza a alargarse el ciclo menstrual, comienzan a haber fallos menstruales y cuando tenemos un año completo sin menstruación, hablamos de que hay una menopausia ya instaurada. Todo este periodo lleva fluctuaciones hormonales, es decir, hay momentos en donde puede haber elevación de estrógenos o depresión de estrógenos, por tanto las analíticas no se deben pedir. Es una práctica que ya no está recomendada. Simplemente con un buen interrogatorio nosotros podemos plantear si la paciente tiene un proceso de transición menopáusica o no. La menopausia no es o es mucho más que simplemente dejar de tener la regla. Supongo que hay una serie de factores físicos que va a notar o que vamos a notar las mujeres cuando llega este momento, ¿no? Sí, bueno, es que lamentablemente al ovario lo hemos vinculado simplemente con esfera reproductiva, pero los estrógenos tienen una serie de beneficios en cuanto a prevención cardiovascular, entonces el llegar a la menopausia implica un incremento del riesgo cardiovascular. Ahí nosotros las mujeres comenzamos a presentar infartos que en el hombre se presentan de una forma más temprana. Una vez llegada la menopausia también tenemos más riesgo de presentar deterioro óseo, que es la aparición de la osteoporosis, hay más riesgo de tener demencia, Alzheimer y bueno, otra serie de riesgos oncológicos asociados. Entonces, evidentemente que la menopausia es mucho más que dejar la menstruación. Y entonces, para combatir todos estos problemas que potencialmente pueden aparecer
a partir de la menopausia, ¿recomendáis tomar algún tipo de medicación? ¿Hay que cambiar los hábitos de vida? Bueno, si no se habían instaurado, la mujer no lleva una vida saludable, evidentemente buscar esto como un momento en donde debemos recapitular, hacer un llamado de atención. Entonces, una dieta saludable en donde básicamente tenemos que incorporar el consumo de alimentos ricos en calcio por el déficit, el deterioro progresivo del hueso. ¿Cuáles son estos alimentos? Vegetales verdes, frutos secos, fresas, sardinas y evidentemente los lácteos. También tratar de incorporar pues, el consumo de pescados grasos para ayudar a incrementar los valores de vitamina D. Una actividad física regular, que no tiene que ser simplemente ir al gimnasio, con hacer ejercicios de caminata e incorporar algo de ejercicios de pesa, pues también es adecuado. Y después viene el manejo de los clásicos sofocos, que yo creo que es como el punto mella de la salud reproductiva de la mujer, que dicen, oye, llegó la menopausia, se fue la menstruación y ahora me ha tocado esto. Depende. No a todas las mujeres les ocurre sofocos, no todas las mujeres lo tienen en igual intensidad. La mayoría los presentan en forma reducida, progresiva, que va hacia la merma. Hay un 15% que lo pueden tener durante toda la vida. Hay una escala que está establecida, que es la escala de Cervantes, en donde las mujeres son invitadas a no normalizar los sofocos, porque no tienen por qué sentirse mal. O sea, la menopausia no es una enfermedad, no es un problema. Tampoco es el punto de que tenemos que aceptarla y abrazarla. Pero sí tenemos que reconocer que si la estamos pasando mal, pues acudimos a un especialista y hay recursos, hay un arsenal terapéutico que es seguro, que se emplean hormonas cada vez a menor dosis, que son más bioidénticas. Con bioidénticas nosotros nos referimos a hormonas más semejantes a las que producimos en nuestro organismo, y en donde recientemente incluso la Asociación Española para el Manejo de la Menopausia estableció unos criterios de elegibilidad según las condiciones y características de cada mujer, para saber si esa terapia es segura o no en cada caso. Y luego otra esfera que me imagino que se verá afectada por la menopausia es la sexual. ¿Es cierto que perdemos el apetito sexual o que las relaciones sexuales pueden verse afectadas, pues lubricamos menos? Sí, completamente. Ya después de 3 a 5 años de la menopausia, que es lo que nosotros llamamos menopausia intermedia, comienza a aparecer el síndrome urogenital de la menopausia, donde lo más hablado es tengo sequedad vaginal. Pero esa sequedad vaginal también conlleva a dolor con la penetración, sangrado e incluso también síntomas urinarios. Aquellas mujeres que dicen tengo permanentemente una infección de orina, pero hacen una tira rectiva y no se ve ninguna infección de orina. Entonces, ¿qué pasa con este síndrome urogenital de la menopausia? A diferencia de los sofocos, una vez que ocurre el síndrome urogenital, es progresivo y persiste a lo largo de la vida. Entonces es importante tratarlo a tiempo, porque dejarlo pasar en el tiempo conlleva que la terapéutica oportuna no va a ejercer el mismo efecto beneficioso que el de una paciente que lo hubiese instaurado de forma precoz. O sea que es importante, o sea, esto me gustaría recalcarlo porque a veces no nos damos cuenta de la importancia en patologías o situaciones relacionadas con nuestra salud de abordarlas a tiempo. Exactamente. Para que una solución pase de ser algo muy sencillo a complicarse o directamente no ser solución, ¿no? Sí. Y que estamos muy acostumbradas a como mujeres decir, me lo tengo que callar porque esto es normal. Esto le pasó a mi mamá, le pasó a todo el mundo y lo llevaron a bien. Y no es así. O sea, hay un recurso que está totalmente avalado y es oportuno consultar al médico y aprovecharlo. Luego, es cierto que el papel de la mujer en los últimos años ha cambiado muchísimo en todos los sentidos y a todos los niveles. Mi pregunta es, ¿tú notas que en la consulta ya la menopausia no es un tabú como podía serlo antes? Ya antes quizás la mujer se avergonzaba, se sentía que de repente se había quedado fuera del juego, que ya no era un individuo que pudiera resultar interesante a todos los niveles, a nivel social. ¿O notas que haya cambiado? Hay de todas las vertientes. Hay mujeres que más bien son muy activas y que sienten que esto es un menoscabo a su capacidad o su vitalidad y consultan buscando soluciones. Y hay otro grupo de mujeres que todavía tienen muy mitificados los riesgos de la terapia de reemplazo hormonal, que todavía siguen con el ruido del estudio de 1 millón de enfermeras británicas y no quieren hormonarse, como lo llaman.
y pues simplemente lo toman con aceptación y no debería ocurrir. Y vamos a hablar un poquito también de la menopausia precoz. Hay personas, mujeres, mejor dicho, que la sufren con, o bueno, la sufren, que llegan al momento de la menopausia en edades tempranas. ¿Esto tiene una afección mayor en su día a día? Completamente. Hay dos grupos de mujeres. Aquellas que los tienen, que tienen una menopausia antes de los 40 años, que es lo que llamamos insuficiencia ovárica prematura, que evidentemente es el grupo de mayor riesgo. Y después tenemos aquella menopausia que ocurre entre los 40 y 45 años, que es la menopausia precoz. Ambos grupos tienen un riesgo cardiovascular superior y un riesgo de osteoporosis, fractura de cadera u otro tipo de fracturas ocasionadas por ese deterioro óseo y, por tanto, un riesgo de mortalidad mucho más precoz que una paciente que haya desarrollado una menopausia a la edad típica, a la edad esperada. Uh-huh. Y las mujeres que a las que se les ha extirpado el útero por razones de salud, ¿sufren también esta menopausia precoz? ¿Sufren, entiendo, todos estos? Depende. Cada vez hay más conciencia de la importancia de los ovarios, no solamente como una glándula reproductora, sino como una glándula productora de estrógenos. Entonces, la mayoría de las histerectomías que son llevadas en la actualidad, pues tratan de preservar la gónada, el órgano, la glándula. Pero si se extirpó la glándula, es una menopausia precoz que conlleva todos los riesgos que hemos hablado. Esta pregunta igual es un poco complicada, ¿eh? Pero como profesional, ¿qué opinas de mujeres que tienen óvulos congelados, llegan a un proceso de menopausia con cierta edad, pero deciden seguir adelante con un embarazo a través de técnicas de reproducción asistida? ¿Es conveniente o...? Yo creo que ahí va un poco más el debate ético. Sí. Como mujer yo no lo recomendaría, bueno, porque ¿qué voy a ofrecerle primero a un hijo? ¿Hasta qué edad yo voy a estar disponible para él, para crianza? Eso es un consejo ético. Ahora, un consejo médico va un poco más ligado a la comorbilidad que pueda estarse desarrollando en una mujer. Evidentemente, el riesgo inherente de un embarazo a una paciente mayor de 40 años es superior que si se diese antes de esa edad. El riesgo de trastornos hipertensivos del embarazo, de diabetes gestacional, es superior, así sea una mujer sana, teóricamente sana. Y ya para terminar, trastornos que son muy habituales en las mujeres como los ovarios poliquísticos, ¿tienes la afección que puedes tener derivada de esto se reduce en el momento de la menopausia o se mantiene igual? Yo diría que hay dos vertientes a evaluar una paciente que tuvo un diagnóstico de ovario poliquístico. Lo primero es que usualmente son pacientes que creen que regularizaron su periodo cercano a la menopausia, por lo que estuvimos hablando. Comienza esa cuenta a caer en saldo negativo y al disminuir esa reserva ovárica, pues comienzan a ver no ciclos tan irregulares, sino que comienzan a tener ciclos menstruales y creen que se están curando. Y no, simplemente es reflejo de que han entrado en la transición menopáusica. Ahora, ¿qué ocurre? Que si esta es una mujer con un síndrome de ovario poliquístico y sobre todo un fenotipo de síndrome de ovario poliquístico donde además hay sobrepeso y que anteriormente en toda su vida reproductiva tuvo sangrados infrecuentes que no fueron controlados, es una mujer que está en riesgo de hacer hiperplasias endometriales o cáncer de endometrio. Entonces, es un grupo que hay que abordarlo y hay que abordarlo efectivamente, con cautela, con pinza y una consulta con cuidado. Vale, bueno, pues ya para terminar, me gustaría insistir en el mensaje que has lanzado, que es nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas han sufrido los rigores de la menopausia con mucha entereza, pero no tenemos por qué. No tenemos por qué. ¿Qué mensaje? Sí, consulta a tiempo, sin tabú. Todos los médicos estamos disponibles para una atención de calidad, con confianza y segura. Vale, pues muchísimas gracias, Jessica. A ti.